Entonces, recordando aquí lo de la distributiva, aquí miren, se hace la distributiva. Sería A por A, A por B, menos B por A y menos B por B. Entonces queda esto, ¿eh? Al final esto se simplifica y solo sobreviven los extremos elevados al cuadrado. Entonces, en este tipo de límites uno lo que busca es completar esa diferencia de cuadrados. Entonces, vaya, hagámoslo. Tenemos esto, hagámoslo. A ver. A ver aquí. Multiplicamos por x menos 2 menos, bueno, ¿sería menos o sería positivo? A ver. Miren, observen esta expresión. Si quieren, remarquémosla, miren. Lo que viene a ser A, viene a ser todo raíz cuadrada de x menos 2. Lo que viene a ser B, viene a ser lo que es raíz de 2. Entonces, ¿sería menos o sería más para completar el cuadrado? ¿Qué dicen ustedes? Sería menos. ¿Menos? Ah, pues hagámoslo con menos, a ver a qué llegamos. Ok, entonces miren, si es menos esta expresión es igual a esta. Entonces solo se copiaría la base y sería todo elevado al cuadrado, pero siempre me quedaría una raíz, entonces no estoy llegando a mi objetivo. Entonces no es menos, es más, miren. Si es más, sí se cumple esto, miren. Aquí es menos el de este, entonces el otro tiene que ser más para completar el cuadrado. Entonces, ¿qué sobre límite cuando x tiende a 4? De 15 por x menos 4 y pues seguiríamos copiando esto de aquí del numerador, se sigue copiando, sería raíz cuadrada de x menos 2 más raíz de 2, eso se sigue copiando. Ahora, en nuestro denominador, pues se copia esta expresión de acá, miren, aquí sería a al cuadrado menos b al cuadrado. Entonces sería aquí, miren, raíz de x menos 2, todo eso elevado al cuadrado. Todo esto elevado al cuadrado, miren, menos la raíz cuadrada de 2, toda elevada al cuadrado. Entonces, si elevo los exponentes y los radicales son opuestos. En este sentido, como es raíz cuadrada y aquí está elevado al cuadrado, se puede cancelar. Si fuera raíz cúbica, no se podría. Entonces, este radical se va con este cuadrado. Igual lo mismo acá, miren. Entonces, ahí ya pues va agarrando forma nuestro límite. Sería x, límite cuando x tiende a 4, de todo esto de acá que sería 15 por x menos 4, seguimos copiando esto, la raíz cuadrada de x menos 2 más la raíz cuadrada de 2 sobre. Ahora, estas raíces ya no las copio, entonces solo queda x menos 2 menos 2. Entonces, mira, menos 2
menos 2, ¿cuánto es? Cero. Menos 2 más menos 2, 0. ¿Seguro? 4. ¿Positivo o negativo? Negativo. Muy bien. En el caso de Lizzy Pineda, no puede ser 0. ¿Solo sería 0? Sí, perdón, es que no me acordé de la ley de los signos. Ok. Entonces, sería entonces queda límite. Límite. Cuando X tiende a 4 de 15 por X menos 4 por la raíz de X menos 2. Más la raíz de 2. Y esto sería X menos 4. Entonces, miren. Este con este son términos semejantes. Entonces, como aquí hay una multiplicación, este se puede simplificar, miren, con este. Entonces, eso ya no aparecería. También sería límite. Cuando X tiende a 4. Y solo sería 15 por X menos 2 más la raíz cuadrada de 2. Entonces, a ver, ¿creen que siga habiendo forma indeterminada? ¿Creen que haya todavía forma indeterminada, jóvenes? No, porque no, ya no hay, o sea, mi denominador ahora es 1. O sea, si esto ustedes lo dividen sobre 1, pues queda lo mismo anterior. Entonces, ya no hay forma indeterminada. Entonces, evalúen este límite. Me dicen a ver cuánto les queda. A ver si es el mismo resultado de aquí arriba, 30 raíz de 2. ¿Qué resultado le da, joven? Roberto, ¿le dio lo mismo que la compañera? 30 raíz de 2. David, ¿le dio lo mismo? ¿Le dio distinto?
estoy haciendo, profe. Profe, a mí solo me salen 30. Ok, hey, permítame. Bueno, entonces evaluemos. Miren, si nosotros vamos a evaluar este límite donde va la X, vamos a sustituir 4. Entonces ya no seguiríamos copiando el límite. Sería 15 por toda esta expresión de acá. Entonces sería 4 menos 2 más raíz de 2. Entonces, a ver, ¿cuánto es 4 menos 2? 2 positivo. Muy bien, 2. Entonces, queda 15 raíz de 2, porque 4 menos 2 es 2, pero está dentro de radical. Entonces, sería raíz de 2 más raíz de 2. Entonces aquí, miren. A ver, ¿cuánto sería raíz de 2 más raíz de 2? Términos semejantes. Entonces es como cuando, como que tengan X más X. Se copia lo que tienen en común y solo se suman los coeficientes. Entonces aquí hay el coeficiente 1 y aquí lo mismo. Entonces copian raíz de 2 y suman los coeficientes. 1 más 1 sería 15. 2 raíz de 2. Ahora, 15 por 2 es 30. Entonces el resultado final sería 30 raíz de 2. Mira. Entonces sí, el que había hecho la compañera estaba bueno. ¿Ya copiaron el ejercicio? Denzel, encienda su cámara, por favor. Ok, ¿hay dudas, consultas con respecto al ejercicio que acabamos de hacer? Bueno, nuevamente la rutina. David Ordóñez, ¿tiene alguna duda? ¿Una consulta? Me gustaría escucharlo. Sinceramente, por mí no hay problema si preguntan. Entonces, ¿tiene alguna duda? Profesor, es que yo no entendí mucho la primera parte, lo que está en rojo. ¿Y esto? Sí. Ok, mire, como uno lo que anda buscando es racionalizar, exactamente esto. Sí, para
llegar hasta lo azul. Ok, como uno lo que anda buscando es racionalizar, que lo voy a acercar un poco. Entonces uno aplica esto, lo que es diferencia de cuadrado, que es a menos b por a más b. Si usted hace la operación, ya la había hecho, pero la borré. Le queda el primero al cuadrado menos b al cuadrado. Entonces, si usted es observador, voy a borrar acá. Si usted es observador, puede ver que ya tenemos esta parte de acá, miren, que es esta, ¿ve? Solo que lo que sería a vendría a ser raíz de x menos 2. Y aquí lo que vendría a ser b viene a ser raíz de 2. Entonces nosotros para completar esta diferencia de cuadrado sería por multiplicar por lo que falta, pero con el signo positivo, sería acá, ¿ve? ¿Sí? Ok, pero si nosotros multiplicamos, porque nuestro problema está en el denominador, también tenemos que multiplicar el numerador, porque si usted hace esto y simplifica, se va a dar cuenta que esto es 1. Esto es 1. Entonces, si usted multiplica toda esta expresión de acá, por 1, le va a quedar la misma expresión. Entonces, de esta manera, uno no altera esta expresión. Entonces, multiplica por algo, divide sobre algo, es equitativo a decir por 1. Y como 1 es el elemento neutro de la multiplicación y la división, entonces no afecta en nada. No sé si me comprendió. Ok, solo ahí tenía duda o en qué otro paso. ¿Quién me dijo? Entonces, mire, se queda este, ¿ve? Se completa. Entonces queda esta expresión elevada al cuadrado menos, porque aquí, esta otra expresión elevada al cuadrado. Pero la raíz y la potenciación son opuestas. Entonces se anulan. Entonces solo sobrevive el argumento de ambos. Sería x menos 2 y 2. Y este signo siempre se sigue copiando. No sé si tiene alguna otra duda. No, profesor. Ok, Roberto, duda, consulta, me gustaría escucharlo. No, profe, todo bien. Ok, Lizy Pineda. No. Elmer. Me gustaría escucharlo, Elmer. En la última parte, no entendí, profe. Ok, ¿en cuál parte? Si es más específico. Ya en el último paso antes de sacar el resultado. ¿Este? Sí, en esa parte de ahí. Ok, mire. Ok, mire. Aquí pues se evaluó el límite, ¿va? 15, y donde va la x sustituyó 2, entonces queda 4 menos 2, esto es 2, más raíz de 2, entonces ya simplificado queda raíz de 2, más raíz de 2, entonces aquí de coeficiente siempre hay un 1, recuerden, multiplicando, cuando no aparezca así, siempre hay un 1, entonces miren, esto también lo se puede visualizar de varias maneras, raíz de 2, más raíz de 2 acaba. Entonces aquí es como que usted, vaya, yo les dije de que solo se copiaba el término en común y se sumaban los coeficientes, ¿va? Entonces, ¿cuál es el término en común acá? El 2. No, raíz de 2 sería. Todo esto es en común, miren. Y solo sobreviven los coeficientes, que sería 1 más 1. O lo pueden ver de otra manera. Si lo retoman desde acá, miren. Pueden ver desde aquí. Bueno, quiero factorizar, dicen ustedes. Porque exactamente eso es lo que se hace. Entonces, bueno. Multiplico por raíz de 2 y divido sobre raíz de 2. Entonces, miren. Si yo hago eso, solo pero mi denominador. Es decir, este denominador lo distribuyo aquí a dividir. Y también aquí. Entonces, si usted lo hace así, va a dar cuenta que raíz de 2 sobre raíz de 2 es 1. ¿Eh? Y raíz de 2 sobre raíz de 2 es 1. Y le va a quedar esto, miren.
Entonces, en raíz de 2 por 1 más 1 sería 2 raíz de 2. No sé si logró entender. Ok. Luis, ¿dudas, consulta? No, profe. Ok. Cintia Valle. No, profe. Ok, gracias. Yarlin Torres. No, profe. Ok, Génesis. No, profe. Ok, Carol Rivera. No, profe. Catherine. No, profe. Cunera. ¿Dudas, consultas? No, profe. Ok, Denzel. ¿Dudas, consultas? No, profe. María José Enríquez. No, profe. Ok. Entonces vamos a iniciar un nuevo tema. Límites laterales. Entonces miren acá. Tenemos este ejercicio, ¿ve? Creo que no se logra ver bien, pero tratar de acercarlo un poco. Miren, lo voy a copiar acá. Dice, límite cuando X tiende a 5. A ver, me gustaría que observaran ese límite, si notan algo distinto a comparación de los otros. Observen. ¿Habrán encontrado alguna diferencia en el límite? ¿O creen que es el mismo límite que los que hemos venido realizando? Profe, yo lo que miro diferente es que hay un negativo, como una resta, me parece, ¿verdad? ¿Dónde acá? Sí. Ok, muy bien. Sí, correcto. Entonces comencemos a hablar de límites laterales. Mírenme. Exactamente. Esto significa límite cuando X tiende a 5, pero por izquierda. Es decir, vaya, aquí tienen 5. Aquí está el plano cartesiano. Entonces, aquí tienen 1, 2, 3, 4. Y aquí tienen 5, miren. Entonces, sigamos prolongando un poquito más. Entonces, aquí tienen 5. Vamos a ver. ¿A qué creen que hace referencia cuando dice 5 por izquierda? ¿Sí?
Sería todos los números que están acá, miren, a la izquierda de 5. Y por derecha sería todos los números que están a la derecha de 5. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿qué números creen que estarían a la... que está, bueno, no creen, sino que están a la izquierda de 5? A ver. ¿Uno estará a la izquierda de 5 o a la derecha? A la izquierda. Muy bien. Entonces, uno está a la izquierda. Ok. ¿Qué otro número? 2, 3, 4. Muy bien. 2, 3, 4. Ahora, 4.99 estará a la izquierda de 5. Sí. 4.99999 seguirá estando a la izquierda de 5. Sí. Ok. Y si yo les digo 5.01, ¿estará a la izquierda de 5? No. Muy bien. Este ya está a la derecha. Entonces, a ver, evalúen este límite a ver qué resultado les da. ¿Qué resultado les da, jóvenes? ¿Le valora ese límite? ¿Qué resultado le da, jóvenes? A mí me salió menos uno, profe. Menos uno. No, no puede ser menos uno. Va, evaluémoslo, pues. Sería 1 sobre 5 por izquierda menos 5. Ahora, cuando este símbolo de acá dice 5 por izquierda, o sea que se acerca casi a 5, pero no es 5. O sea que puede estar lo más cerca de 5, pero nunca es 5. Entonces vaya. Entonces, si usted llegase a tomar un valor, vaya, 4.99999 menos 5, le va a dar 0 negativo 0.0.
0001 tal vez, ¿sí? Pero el detalle es que uno solo dice 5 por izquierda. Entonces sabe que es un número que es menor que 5, pero que se acerca a 5. Entonces queda 1 sobre un número que está casi cercano a 0 y sería por izquierda. O sea, sería un número, vamos a ver, sería un número negativo. Bueno, sería 0 por izquierda. O sea, un número negativo. ¿Por qué negativo? Bueno, porque este sí es 5 y este es por izquierda, o sea que sería... Hagan sus calculadoras, 4.9999 menos 5. Les va a dar un 0, menos 0.001. Entonces así esto se representa 0 por izquierda. Entonces, cuando existen estos límites laterales, es como resultado infinito, menos infinito, jóvenes. Entonces ahorita vamos, estos límites son cuando tienden a menos infinito, su resultado. Y después vamos a ver límites en el infinito, jóvenes. O sea, que ya aquí, mírenme, aquí ya no va a ser un número, sino que va a ser infinito, positivo o negativo. Ahora, ¿por qué tienden a menos infinito? ¿Por qué creen? Porque pueden haber más de un solo resultado. Sí. Pero ya en términos más formales es que el límite no converge. Es decir, el límite no tiene techo, pues, o sea, no llega a un número. Entonces, entre más se acerca a 5, usted va a ver que ese número como que va aumentando. Bueno, en este caso va aumentando de magnitud, pero sería disminuyendo. O sea, que en el plano cartesiano sería algo así, mira, un comportamiento, por decirlo así. Sería así, ¿ve? Cada vez que acerca a 5... se va haciendo más grande y más grande y más grande, pero nunca toca 5. Entonces aquí va hacia menos infinito, mire. Obviamente que aquí yo me paseo. Pero entonces eso también se conoce como una asíntota vertical. Ahora, ¿qué pasa si ese límite nosotros lo hubiéramos evaluado por derecha? ¿Creen que seguiría siendo el mismo resultado o creen que cambie? A ver. Volvémoslo. Límite. Cuando x tiende a 5. Y este más significa por derecha, ¿no? De 1 sobre x menos 5. ¿Qué resultado creen que evalúen ese límite? A ver. ¿Lo evaluaron, jóvenes? ¿Cuánto les da? Si es por derecha, sería un número que se acerca. Vaya, ¿qué números se acercan por derecha a 5? 5.0001, ¿se acercará por derecha? Sí, va. Miren, aquí está 5. Entonces 5.01 está acá, pero no es 5. Está lo más cercano a 5, pero... entonces por derecha. Entonces si quieren hagámoslo. Entonces sería 1 sobre 5 por derecha menos 5. Entonces como resultado queda 1 sobre 0 por derecha
¿Cuánto creen que da eso? Miren, 5, aquí está 5, miren, pero aquí está 5, aquí está, sería en menos 5, entonces, miren, cada vez que yo voy haciendo, me voy acercando a ese número, se va haciendo más grande y no tiende a nada, miren. Lo estoy hablando en puntos más cercanos, obviamente, si le comienzo a acercar, y miren. Entonces, ¿a qué, a ese límite tiende a qué? Hacia más infinito, joven. Por 5 por derecha. Miren. Ahora, por izquierda, sería hacia menos infinito, miren. Entonces, a ver. Entonces, si yo les hago una pregunta en la prueba que vamos a realizar la otra semana. Vamos a ver, les voy a hacer esta pregunta. ¿El infinito es un número? ¿Qué me contestarían ustedes? No, profe, yo digo que no, profe. Bueno, a mí me gustaría que hablen con seguridad. ¿Creen o mejor dicho, sí o no? No. ¿Por qué? Porque siento que solo es para es como algo de equivalencia, porque no tiene una cifra en sí, sino que solo es como para representar, sí. Bueno, por ahí va la idea. Bueno, el infinito no es un número, es una tendencia, joven. Entonces, cuando referimos que es una tendencia, lo que estamos diciendo es que es un comportamiento. Vaya, en la vida diaria, nada. O sea, matemáticamente se expresa cuando sí existe, sí se aplica. Pero hace referencia cuando son cosas sumamente bien grandes, pues. Por ejemplo, esas líneas de cable a veces se simulan con el infinito, porque como todo eso tiene electricidad, entonces a veces esas líneas son sumamente grandes, entonces es necesario utilizar el infinito. Pero ya en la vida real es raro que algo, mejor por lo general es decadente, pues casi toda máquina, porque todo aparato físico tiende a ir perdiendo potencia conforme avanza el tiempo. Vaya, si usted compra hoy un aparato electrónico, de aquí a unos 10 años ya el rendimiento no va a ser lo mismo, porque todo se va desgastando. Entonces, ahorita nos iríamos a receso y después continuamos, después del recreo, jóvenes. Esperen esa tarea, amén, para que practiquen racionalización. Entonces la tarea sería para la otra semana, ¿no?
Ok, ya. Ok, entonces vamos a continuar. Miren, aquí está otro ejercicio. Límite cuando x tiende a 4, menos 4. Menos 4. La siguiente expresión. 2 sobre x más 4 todo elevado a la 3. Entonces, si se sustituye, sería 1 sobre menos 4 por derecha más 4 elevado a la 3. Entonces, 4 por derecha sería menos 3.99. Entonces, sería 0 por derecha. Entonces, el límite se va a infinito, miren. Para este ejercicio. Ahora, para este, miren, este ya cambia un poco. Sería límite cuando x tiende a 2 por izquierda de 10 sobre x al cuadrado menos 4. Se evalúa 2 por izquierda al cuadrado sería 4 por izquierda menos 4. Predomina el menos 4 ya que 4 por izquierda sería 3.99. Entonces sería 10 sobre 0 por izquierda. Entonces el límite iría menos infinito. Entonces aquí hay unos ejercicios, miren. Me gustaría que hicieran este. Este y este de tarea. Y vamos a hacer este. Encuentra las asíntotas verticales. Solo que declaratoria, esto sería otra tarea aparte. Sería segunda tarea asignada el día de hoy. Ok, ya bueno. Entonces vamos a resolver el primer ejercicio. Dice, encuentre las asíntotas verticales. Entonces miren, antes que nada, este tipo de ejercicios que vamos a hacer es similar a lo que estábamos haciendo aquí con los límites laterales. Entonces, una asíntota es un, para empezar, es un punto que no está definido. No se puede tocar, solo se puede acercar. Entonces, primeramente que nada, a esta expresión hay que encontrar en qué punto se hace cero. Es decir, sería el numerador, pues no me afecta en nada. Sería el denominador, ¿va? lo que me genera la asíntota vertical. Entonces, ahí tengo que buscar yo mis ceros, es decir, los valores prohibidos. Entonces vamos a ver, para poder identificar en qué punto se hace cero, todo el denominador es igual a cero, es decir, x menos 1 es igual a cero. Ahora, para que x valga cero, se hace un despeje aquí, miren. Entonces yo quiero encontrar el valor de x. Entonces como aquí este está negativo, lo sumo acá y lo sumo acá. Entonces queda como x menos 1
más 1 igual a 0 más 1. Entonces, esto de acá se hace 0. Y 0 más 1 es 1. Entonces, mi asíntota, bueno, mi valor prohibido sería x igual a 1. Ahora, por límite, yo tengo límites laterales, yo tengo que ver si eso se va a infinito o no. Entonces, probemos. Entonces, el límite, cuando x tiende a 1, por izquierda, de las, del argumento, o sea, de esta función, de f de x, sería 2 sobre x menos 1. Entonces, si yo lo evalúo por izquierda, quedaría 0.99, lo más cercano, o puede seguir. Entonces sería 0 por derecha, 0 por izquierda, y esto sería a menos infinito. Miren. ¿Sí? Ahora, si yo lo evalúo por derecha, sería 2 sobre 1 por derecha menos 1. Y esto da como resultado 2 sobre 0 por derecha. Y esto es positivo infinito. Entonces, a medida que yo me voy acercando a 1, tanto por izquierda o por derecha, quedan valores que se aproximan a 0, pero que no son 0. Entonces, esto es lo que se simboliza con, cuando dice 0 por derecha. O sea, valores que están tan cerca de 0 lo más posible, pero no suelen ser, no suelen ser 0. Entonces, a medida que usted va avanzando, dicho número que cuando usted evalúa le va dando sumamente grande, entonces llega un punto que mejor se pone así como una tendencia de infinito. Entonces se concluye que x igual a 1 es una asíntota vertical. Eso se concluye. Para este primer ejercicio, ¿no? Entonces copien y de ahí hacemos el 2. ¿Hay dudas hasta el momento? Ok. Entonces copien eso y de ahí hacemos el 2. Ok, entonces damos otro más. Damos este 37, miren.
Entonces, vaya. ¿Cuál es el primer paso que tenemos que hacer para determinar las asíntotas verticales? Sería encontrar los valores prohibidos o los valores que me hacen cero el denominador. Valores de X que me hacen cero el denominador. Entonces, mi denominador es X al cuadrado por X menos 2. Y esto lo igualo a cero, porque yo lo que ando buscando son qué números de esos, qué valores de esos se hacen cero. Entonces, cuando yo ya tengo algo multiplicando, todo esto aquí multiplicando, entonces igualo X al cuadrado igual a cero y X menos 2 igual a cero. Y de ahí van a salir los valores prohibidos. Entonces, si tengo X al cuadrado igual a cero, como yo solo ando buscando X, va a salir, bueno, van a salir dos soluciones, pero vaya, sale más o menos la raíz de cero, pero decir cero positivo, cero negativo es lo mismo, entonces solo se encuentra una. Entonces este sería mi primer valor. Para el segundo caso sería X menos 2 igual a cero. Entonces este 2 está restando, para cancelarlo, o sea, dejar solo a X, suma este lado y suma el otro lado. Entonces queda X es igual a 2. Y estos dos valores serían mis posibles asíntotas. Entonces ahora, evalúo la función f de X, o sea, aplico el límite en estos dos puntos, en 0 y en 2. Entonces, primeramente, límite cuando X tiende a 0 por derecha de X al cuadrado sobre aquí es 1. Entonces miren, aquí sería 0 menos 2, esto da todo esto de acá, y todo esto de acá da menos 2 como resultado. Esto de aquí se va a 0 por derecha. Entonces, una cantidad sumamente pequeña por algo sigue siendo una cantidad sumamente pequeña. Entonces sería 1 sobre 0 por derecha. Y esto se va a más infinito, ¿men? Eso sería para el primer valor de X. Ahora probemos con la otra X. Sería límite cuando X tiende a 2. Por izquierda, por derecha, lo tomaré por derecha. De 1 sobre X al cuadrado por X menos 2. Entonces miren, si uno evalúa esto, queda 1 sobre 2. 2 al cuadrado sería 4.
por sería 0 por derecha, porque sería más grande. Aquí el hacer esta operación sería como un 2.01 menos 2, queda 0.0001. O sea, si lo quieren ver numéricamente. Entonces, 4 por una cantidad sumamente pequeña, si quieren háganlo, 4 por 0.001, van a ver que les va a dar 4 por 10 a la menos 5. Entonces, se sigue cumpliendo que esta cantidad prácticamente absorbe a esta. Es algo sumamente pequeño. Y a medida usted va acercándose, cada vez más, va a ver que hay una tendencia a infinito. Entonces, ¿qué se concluye? Que tanto x igual a 0 como x igual a 2 son asíntotas verticales. Solo con una que ya ustedes determinen que les da infinito o menos infinito, ya pueden determinar que es asíntota vertical. Porque vaya, si lo evalúan por el otro lado, van a ver que no hay continuidad. Entonces, y también sería a más infinito o a menos infinito. Vaya, una pregunta. ¿Qué hubiese sucedido si aquí hubiese sido menos 1? ¿Creen que hubiera sido que le hubiera cambiado el signo o creen que no? Aquí está positivo. Aquí hubiera sido menos 1, hubiera permanecido con el mismo signo o no. Elmer encienda su cámara, Gunnar, Katherine encienden sus cámaras. Lizzie, Genesis encienden sus cámaras. Sí, se lo hubiera cambiado, jóvenes. Este signo le cambia, porque ya no sería el lado derecho donde usted estaría dividiendo toda la expresión, sino que al lado izquierdo. Entonces, si fuese así, esto sería menos infinito. Un dato curioso es que vaya, con los límites laterales uno verifica si hay asíntotas verticales y con límites al infinito se verifica si hay asíntotas horizontales. Entonces, ahorita aún no hemos visto límites al infinito, ahorita solo estamos viendo límites laterales. Entonces, a ver, desarrollen este. Resuélvanlo, ¿eh? ¿Hicieron ya el 38?
¿Hicieron? Okay, entonces vamos, primero se encuentran los valores prohibidos, ¿va? A ver, ¿en qué parte determino yo los valores prohibidos? A ver, ¿en qué parte de esta expresión determino yo los valores prohibidos? De la expresión g de x. Cintia Valle, ¿me podría ayudar? ¿En qué parte se determinan los valores prohibidos, Helma? Muchachos, ¿qué parte determina los valores prohibidos? Vaya, pregunto, ¿cuál es mi expresión? Estoy hablando de este ejercicio, ¿no? Del 38. Esto de aquí es mi numerador y esto de acá es mi denominador, miren. Entonces, mis valores prohibidos se dan en mi denominador. ¿Por qué? Porque el denominador es donde se suelen dar casi todos los problemas. Entonces, de hecho, cuando, no sé si ustedes recuerdan, cuando graficaban funciones racionales, que ahí encontraban las asíntotas, que eran los valores del denominador y todo eso, que no eran puntos que no podían acceder. Entonces encontrémoslo. En este caso lo que cambia es la variable, miren, sería t más 4 igual a 0. Entonces, lo que ando buscando es donde t se hace 0. Sería t más 4 menos 4 igual a 0 menos 4. Entonces, t es igual a menos 4. Entonces, t sería mi valor prohibido, jóvenes. B, t igual a menos 4 sería mi valor prohibido. Entonces, yo ahí donde voy a evaluar mi límite lateral, tanto por izquierda como derecha, de g de x. Entonces sería límite cuando t tiende a menos 4 t tiende menos 4 de g de x. A ver, ¿cuál es mi g de x? Mi g de x es esta expresión, miren. 3t sobre t más 4. Entonces, en vez de ir g de x, sustituyo esa función, que sería 3t sobre t más 4.
Y yo lo evaluaría por derecha. Entonces, al evaluar ese límite, queda como 3 por menos 4. Aquí, solo es en el caso del denominador, donde se suele poner eso por derecha. Aquí se suele poner exactamente. Creo que de rato lo estoy haciendo así, pero no hay problema si solo colocaran de un solo el valor. Entonces aquí sería menos 4 por derecha más 4. Entonces, este y este son términos casi iguales, pero de diferente signo. Entonces aquí sería menos 3.99. Si yo me acerco por derecha a este, un decir, entonces queda toda esta expresión, al hacer esta operación se hace 0 por derecha. Aquí queda menos 12 sobre 0 por derecha. ¿Cuánto da ese resultado? A ver. Menos infinito. Muy bien, sí, menos infinito. Entonces, si solo lo hacen con un límite lateral y les da infinito, positivo o menos infinito, pueden ya decir que para g de x, aquí era g de t. Sí, aquí era g de t. Para g de t, en t igual a menos 4, hay una asíntota vertical. Eso se podría concluir, jóvenes. Vamos a recordarles que hoy cierran las dos tareas, las que habíamos dejado. La que estaba para ayer la moví para el día de hoy. Entonces cierran ambas a las 18:00, es decir, a las 6 de la tarde, para que tomen nota. Profe, ¿qué hora son las 18:00? Son las 6, ya digo. No la puede dejar hasta más tarde. Es que aquí no hay luz. Solo podría alargar la que era para hoy, pero no sé, para el día de hoy. La que era para hoy, déjela a las 10, profe. Bueno, entonces modificaría ahí la hora. ¿Dudas o consultas hasta el momento, muchachos? ¿Ninguna? ¿Se entiende bien? ¿Seguros? Bueno, nuevamente la dinámica. Roberto, ¿comprendió bien el ejercicio? Sí, profe. Elmer y Luis, ¿comprendieron bien el ejercicio? ¿Tienen dudas? No, profe. Sí, pues la verdad, hasta ahorita estamos bien, profe. Gracias. Carol Rivera, ¿tiene dudas, consultas? Profe. Usted en los otros ejercicios siempre ponía dos límites, sacaba dos límites. Pero en este que es g de x, solo vamos a sacar límites cuando sean así. Es que en este caso la instrucción, vaya, aquí ve. Aquí se encuentran las asíntotas verticales. Entonces cuando es así, a uno solo le dan la función. Entonces uno tiene que encontrar los valores prohibidos y los evalúa lateralmente. Entonces yo antes creo que fue acá, que los evaluaba en ambos extremos. Pero solo con uno que lo evalúe y le dé positivo infinito o negativo infinito, ya se considera una asíntota.
Ok. Sí, Cintia Valle, ¿tiene dudas, consulta? No. Génesis, ¿dudas, consulta? Yaslin. No, profe. Lizzy. Pineda, ¿tiene dudas, consulta? Yo me enredé en todo. Yo le entendía uno y después me enredaba. ¿A qué parte no le entendió? Para hacer... Es que le entendía una, pero después me enredaba con la otra parte. Entonces, todo el ejercicio no lo entendí. Bueno, entonces el lunes esperaríamos eso.